La pregunta es, ¿qué hacen estos puercos vividores del erario especiales como para tener comida gourmet disponible las 24 horas del día? ¿Acaso los camarones, los filetes y las bebidas importadas elevan su intelecto o mejoran su rendimiento? ¿Encontrarán soluciones a los problemas del país a través del sushi? Mejor aún, ¿cómo pueden tener el descaro, el cinismo y la sangre fría para comer, para llevarse un pan a la boca sin habérselo ganado, sin haber resuelto y sin haber trabajado, y sabiendo que allá fuera de su pequeño mundo de saqueos hay casi 70 millones en pobreza extrema, de los cuales 40 millones son en pobreza alimentaria? ¿Qué te pasa, México? ¿Qué necesitas para despertar?